Welcome to English Fácil with Rocío Vago. Inglés fácil means easy English, and that's what we do here, making the learning process easy and enjoyable. Today, we have a class that probably you need for a long time. Today, we're going to see ordinal numbers. Yes, so today more than ever, you need to bring all your stuff, your notebook, your pencils, everything. And pay attention because it is important that we work together with the pronunciation. So after this little guy, the lesson is going to start. Remember, this is a bilingual channel, so I'm going to repeat this introduction for my Spanish speaker students. ¿Cómo están mis queridos alumnos? Muy buenos días. Bienvenidos a una clase más de Inglés Fácil con Rocío Vago. El día de hoy vamos a ver los números ordinales, ordinal numbers. Sí, y créame que va a ser una clase de inglés y tal vez de español, porque ya hemos olvidado cosas, así es que ya sabe, corra, vuele, tráigase su equipo, tráigase su mochilita, sáquele punta a esos lápices y ponga mucha atención, pues vamos a trabajar en la escritura y pronunciación de estos números y repito, además recordarlos en español, así es que comencemos. Let's get started. Took. Numbers. We have cardinal numbers and ordinal numbers. Do you remember that? Well, if you don't, I'm going to tell you. Cardinal numbers like 1, 2, 3, etc. Those are cardinal numbers, okay? And today we're going to work with ordinal numbers. Those are the kind of complicated ones, but we need them because in English, dates come with ordinal numbers. Like today. Today is May 31st of 2020 or 2020. And it is my birthday. Happy birthday to me. Okay, but okay, let's see them one by one, and it is important that you pay attention because of the pronunciation. Number one, first, first, second, second, third, third, and in here we start with the TH part, and from now everything has TH, or almost everything, like fourth, fourth. So that TH must be pronounced properly. Fourth, fifth, fifth, sixth, sixth. Yeah, this is a challenge, but you can do it. Sixth, you pronounce the X and then the TH, sixth. Let's do it this way. Pronounce six, six, and now sixth, sixth. Seventh, seventh. Eighth, eighth. In here, GH doesn't sound, so you just pronounce eighth. Eighth, ninth, ninth, tenth, tenth, eleventh, eleventh, twelfth, twelfth. Yes, it is possible. You just need to practice. Twelfth, you pronounce the F and after the TH, 12th, 13th, 13th. I know it's a little bit challenging, but just remember is 13 plus TH, 13th, 13th. This word is weird because it starts and finishes with TH. 13th, 14th,
Fourteenth. Fifteenth. Fifteenth. Sixteenth. Sixteenth. Seventeenth. Seventeenth. Eighteenth. Eighteenth. Nineteenth. Nineteenth. Twentieth. Twentieth. And from now, we're going to go just 10 by 10. 30th. 30th. 40th. 40th. 50th. 50th. 60th. 60th. 70th. 70th. 80th. 80th. Remember, GH doesn't sound. So, 80th. 90th. 90th. 100th. 100th. 1000th. 1000th. 1 millionth. 1 millionth. So you got it. It's not that complicated, but it is important that you pay attention in the pronunciation part. So got it? It is important that you know ordinal numbers, and it is also important to subscribe to the channel if you haven't done it. You just need to click the red button here below, and don't forget to click on the bell as well. That way you get one notification each time I have a new class. And now I'm going to repeat everything for my Spanish speaker students, so you can learn these words in Spanish if you wish. If you don't, thank you for watching and see you next time. ¿Cómo están mis queridos alumnos? No se me asusten. No se me asusten. Esto es una lección que vale la pena estudiar porque, repito, se nos han olvidado en español y ahora van a venir estos números en español. ¿Y se acuerda usted cuál es el nonagésimo? Bueno, pues en caso que no, lo vamos a ver. So let's switch to Spanish. And shook. Numbers. Tenemos números. ¿Qué tipos de números? Cardinales y ordinales. ¿Recuerda usted eso? Bueno, vamos a dar un leve recordatorio sobre este tema. Y veamos, los números cardinales o cardinal numbers son 1, 2, 3, etc. Los números que regularmente usamos son los números cardinales. Y esos ya los hemos estudiado en clases previas, como son en inglés. Pero el día de hoy vamos a ver los números ordinales, ordinal numbers. Los necesitamos muchísimo porque en inglés las fechas se usan con números ordinales. Y hay fechas especiales como hoy, May 31st of 2020 o May 31st of 2020. Pero el 31st no decimos como en español mayo 31. No, en inglés decimos trigésimo primero. Así es, y así es como usted lo debe de saber, porque recuerde usted que su meta es hablar inglés y mi meta es que lo hable bien, como Dios manda, con decencia y que se note que usted es una persona que estudió inglés. Así es que aquí está estudiando inglés conmigo y está haciéndolo hoy, que es día de mi cumpleaños. Happy birthday to me. Es día de mi cumpleaños. Y vamos a ver esta información que usted debe de saber. Comencemos entonces. First. First. Second. Second. Third. Third. Aquí es donde la cosa se empieza a poner más interesante. Hoy usted y yo vamos a practicar la pronunciación de la letra TH. Letra que no existe en el alfabeto inglés, pero está en todas partes.
y ya sabemos que es th, th, third. Usted necesita abrir un poco sus dientes y sacar un poquito la lengua. Y es como soplando un poquito. Th, third. ¿Ok? En esta palabra la necesitamos al principio, pero en lo sucesivo las vamos a necesitar al final. Como aquí. Fourth. Fourth. Esa TH al final es importante pronunciarla bien. De otra forma, ya no quedó. So, fourth, fifth, fifth, sixth, sixth. Sí, puede. Pronuncie la X y después la TH. Yo tengo algunos alumnos, sobre todo alumnas muy queridas, que tienen problema para pronunciar la X. Todo se puede en la vida, es cuestión de perseverancia. Así es que, sixth, sixth. Mire. Six, six, y después viene la TH. Sixth, sixth. Sí, yo sé, pero sí puede, sí puede. Seventh, seventh. Eighth, eighth. La GH no suena, así es que nos brincamos de la A a la TH. Eighth. Ninth. Ninth. No, no me comí la E. Así se escribe. Ninth. Tenth. Tenth. Eleventh. Eleventh. Y vaya dando su repaso también a la parte de español, porque esto se nos ha olvidado a muchos. Twelfth. Twelfth. Thirteenth. Thirteenth. Sí, yo sé que esta es complicada, porque tenemos TH al principio y al final y una T en medio. La T no es problema, es T, pero la TH, ok. Veámoslo así, una vez más. Thirteen, thirteen, y después agrega la TH. Thirteenth, thirteenth, fourteenth. Fourteenth, fifteenth, fifteenth, sixteenth, sixteenth. Observa usted que al final hago th. Bueno, porque lo tengo que pronunciar de una manera fuerte para que usted lo capte. Sixteenth, seventeenth, seventeenth, eighteenth. Eighteenth, nineteenth, nineteenth, twentieth, twentieth. Y de aquí ya nos vamos de 10 en 10. Thirtieth, thirtieth, fortieth, fortieth. Cuadragésimo, acuérdese. Fiftieth, fiftieth, sixtieth, sixtieth, seventieth, seventieth, eightieth, eightieth. La GH no suena. Eightieth, eightieth. Y recuerde, octogésimo. Recuerde usted que yo siempre que es necesario les recuerdo también lo que es correcto en español por si usted lo ha olvidado. Ninetieth, ninetieth. Ya vio, aquí está el famoso nonagésimo. ¡Ay Dios! ¿Cuál era? Bueno, pues nonagésimo significa ninetieth. One hundredth, one hundredth. Aquí parece que suena idéntico y de hecho casi sí, porque hay una D y después una TH que suenan prácticamente igual. Así es que esta está fácil. One thousandth. Aquí si se fija, sí suena más. One thousandth.
Es por esa N que está antes que le da más fuerza a la pronunciación. One thousandth. One millionth. One millionth. Millonésimo. Para decir las fechas, usted solo necesita hasta 31st. Pero para tener una adecuada formación en el idioma inglés, necesita saberlos todos. No está tan difícil. Es cuestión de que usted se lo proponga, las pronuncie, las escriba y le dé una repasadita a la parte del español. Esto es muy importante. Y también es importante que esté usted suscrito a este canal si es que no lo está. Solo necesita dar clic en el botón rojo que está aquí abajo y no olvide dar clic también en la campanita y así le llega una notificación cada vez que yo suba una clase nueva. Tengo más de 300 clases y si usted desea verlas en orden, necesita formar parte del grupo Alumnos de Inglés Fácil con Rocío Vago. Es un grupo en Facebook. Le pongo el enlace aquí en la cajita de descripción. Es un grupo privado, pero es completamente gratuito. ¡Yay! Usted solamente necesita solicitar su ingreso y decir que es usted alumno mío aquí en el canal de YouTube, porque pues el grupo se llama Alumnos. Tienen que ser alumnos. Pero ¿cuál es la ventaja de estar en ese grupo? Bueno, allí es donde encuentra usted los cuatro catálogos de clases. Son cuatro, uno para nivel básico, otro intermedio, avanzado y otro para todo el alumnado. Estos catálogos son listas, listas de clases en donde usted puede ver el nombre de la clase y enseguida está el enlace que abre la clase aquí en YouTube. Es muy conveniente y le ayuda a usted a realmente tener acceso a toda la información y todas las clases que he preparado para usted. Y yo las preparo convencida de que a usted estas herramientas lo van a llevar al éxito. Success. Por supuesto que sí. Usted decidió hablar inglés. Bueno, pues yo decidí darle las herramientas para que aprenda inglés, pero que lo aprenda bien, como Dios manda, y que hable usted un inglés correcto, que se note que estudió, porque además ya sabe usted que yo estoy convencida. Y más que convencida de que usted puede. Por supuesto que puede. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.